Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos desde la sede de la SEPER Adela Frigolé, el Centro de Educación para Personas Adultas. El lunes que viene, el próximo lunes 16, se inicia un nuevo curso en esta modalidad educativa y va a ser un día un tanto especial porque el mismo día en el que se inaugura el nuevo curso, pues va a ser el mismo día en el que se despida una persona que ha estado al frente de este centro durante muchos años, durante gran parte de los casi 35 años que este centro ha impartido esta modalidad educativa en nuestra localidad. Así que nos hemos dicho, vamos a coger las cámaras, vámonos para el centro de adultos y vamos a charlar un ratito con Juan Carlos Domínguez Cerrato. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy ¿Qué bien. sensaciones tienes, oye? Porque es que vamos, estamos a escasa 48 horas para que digas adiós a esto. Pues las sensaciones son variadas, variadas, sí. Estoy inmerso en una vorágine de tirar papel, de recoger cosas, porque aquí tengo yo más cosas mías que en mi casa. Y dejarlo todo más o menos preparado, limpio y ordenado para el comienzo del nuevo curso, que ya no estaré yo. Y la inquietud de qué va a pasar a partir del martes por la tarde, ¿no? Y en esas circunstancias nos encontramos en estos momentos. Es que te comentan los alumnos que prácticamente sois una familia que habéis creado a lo largo de tantísimos años estos días. ¿Cómo? Pues los alumnos ya vienen comentan una cosa y hacen una pregunta. Me dicen siempre, todo el mundo, que voy a echar mucho de menos la escuela y me pregunta todo el mundo que ahora qué voy a hacer. Y tú también, supongo. Claro. Y era la última pregunta de la entrevista, pero si quieres ir Ah, no, adelantándola, no. porque No, claro. no, no, como tú quieras. Bueno, tú eres una persona muy inquieta y seguramente encontrarás algo en lo que ocupar el tiempo, vamos. Pues ahí ando buscando a ver en qué me voy a entretener las tardes, porque en realidad pues son casi 35 años trabajando por la tarde. La mañana no voy a tener ningún tipo de problema por muchas cosas que ahí se va rápido, ¿no? Yo soy una persona que me levanto a las 6:30 de la mañana y ya empiezo a hacer ejercicio y tal, y habrá otra serie de actividades. Y bueno, todavía soy concejal del Ayuntamiento de Eso es, Huelva eso es. y eso pues, también implica pues una ocupación. Pero la tarde es la que todavía no estoy seguro de por dónde la voy a encaminar. Bueno, ya Puede que sabrá. sean diferentes actividades Sí. que no sean todas las tardes lo mismo. Ya veremos. Oye, Juan Carlos, en estos más de 30 años, la educación de adultos, la educación para personas adultas ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho. Se empezó prácticamente para erradicar el analfabetismo en Andalucía, que estaba en unos índices, en unos porcentajes entre el 15 o el 20, o el 20%. Y ahora prácticamente después de 30 años estáis combatiendo casi otro analfabetismo, que es el digital, ¿no? ¿Tú cómo has visto esta evolución a lo largo de estas más de 3 décadas en este tipo de educación? Pues sí, es cierto, como tú comentas, que cuando empezó el programa de educación de adultos de la Junta de Andalucía en la década de los 80, al principio, pues se destinó fundamentalmente en gran parte del esfuerzo, tanto de las administraciones como de los maestros, a acabar con el analfabetismo que quedaba en Andalucía fundamentalmente y en los pueblos más. Pues personas que todavía no sabían leer y escribir y desempeñarse básicamente en la primera instrumental lo más sencillo, ¿no? Y ahí se hizo una gran labor que fue premiado por la UNESCO en el año 1990 con un premio internacional. Pero claro, ahí se daban dos circunstancias. Por un lado, la labor que se iba haciendo iba disminuyendo las personas que necesitaban esta formación. Y por otro lado, la edad de las personas que no sabían leer y escribir, por decirlo de esa forma, era cada vez mayor, ¿no? Entonces, pues esa población iba disminuyendo. A partir de que se iba consolidando ya un nivel básico importante y los frutos estaban cosechando, había que atender otra serie de necesidades que deberían de ir, pues, con el espíritu
y la filosofía de la educación permanente, que es siempre hacer una formación en función de las necesidades de la población mayor de edad. Y claro, pues recuerdo que de los primeros aspectos muy llamativos que hicimos al comienzo de la década de los 90 fue atender la formación del teórico del carnet de conducir para personas que no sabían leer y escribir con una destreza muy desarrollada y enfrentarse a los test de los exámenes escritos en Huelva, ¿no? O donde correspondiera. Bueno, ahí se hizo un trabajo inmenso y recuerdo que sabía. Bueno, yo empecé a dar clases de esto sin tener yo el carnet de conducir. Y recuerdo en Rosal de la Frontera, una de las muchas anécdotas que tengo de mi trabajo, que cuando empecé a dar las clases del teórico del carnet de conducir, se llamaba, bueno, aquello era clase de educación vial, ¿no? O formación vial. Los alumnos iban en sus coches. Allí había muchísima gente que tenía coches sin carnet. Sin carnet, claro. Ahí al campo, fundamentalmente. Claro. Y ellos me corregían a mí muchísimas cosas de las que yo intentaba explicar. Qué bueno. Sobre todo la parte mecánica y esa historia. Pues, no, eso lo hace, tú no tienes idea de esto. Y ya está. Pues, y para no perder el hilo, pues posteriormente a lo de la educación vial, se abrió la posibilidad de la secundaria para adultos. Se detectó una parte de la población que abandonaba en edad joven sin titular en secundaria, ya el grado escolar no existía, y empezamos a recoger a esta clientela, entre comillas, y los últimos años incluso también el bachillerato. De tal manera que hoy en día, pues, el Centro Adulto de Nerva se da desde formación Patrimonio Cultural Andaluz, formación básica, que consiste en actividades de lectoescritura y cálculo fundamentalmente, y temas de actualidad y recordar, para no perder el contacto con las actividades del cuaderno, ¿no? Y actividades culturales, en el aula de informática, tres grupos de TIC. Muy demandado, ¿verdad? El aula de informática, uno de los más demandados. Sí, sí. Fuimos el primer centro de adultos de la provincia de Huelva con un aula de informática. Sí. Nos lo puso el ayuntamiento en el año, creo que fue 2003-2004. El alcalde Eduardo Muñoz. Y este aula se dotó de 15 ordenadores y una instalación que costó un dineral en aquella época. Sí, porque ahora el alfabetismo el que hay es el digital, vamos. Sí, ahora ya es la Junta de Andalucía la que te pone los recursos, la que te dota de ordenadores y demás, y cada cierto tiempo, más tarde de lo que se necesita, pues te renuevan los equipos. Pero en aquella época fue el Ayuntamiento de Nerva el que dotó al Centro Adulto de Nerva de la primera aula de informática en un centro adulto de la provincia de Huelva. Juan Carlos, por increíble que parezca, todavía hay gente que desconoce que es un ratón, o que se creen que el ratón de informática es el ratón animal, ¿sabes? O sea, que ahí hay una brecha digital que, de no ser por este tipo de educación, yo no sé cómo se podría combatir eso. Y no solamente por los ordenadores, porque hoy en día todo el manejo de los móviles en las personas mayores, pues le puede servir para solucionar muchas cuestiones. No solamente tiene que tener un ordenador, que desde el móvil, si lo sabe utilizar bien las distintas aplicaciones, pues temas de banco, de pedir un viaje, comprar billetes de tren, de autobús, de mirar horarios de cosas, de organizar. Y eso se hace también no solamente escribir una carta en el documento Word, que eso es lo que menos, ya eso está en desuso, pero es necesario también que sepan manejarse ahí, pero sobre todo internet y sacarle jugo a los teléfonos móviles que ya tiene todo el mundo. Bueno, y el inglés, efectivamente, también, inglés, ¿no? Inglés adulto, o sea, que la oferta es que es la oferta es la más completa que hay. No hay nadie que oferte más que nosotros. Tenemos tres grupos de TIC, los dos grupos de Patrimonio Cultural Andaluz, dos grupos de inglés para adultos, dos niveles diferentes,
destinados a terminar con el B1, examinándose y tal, y secundaria adulto y bachillerato adulto. Primero, porque bachillerato adulto damos cada 2 años cambiamos. Es decir, este año damos primero, se supone que los alumnos de este año, por el año que viene, están en segundo, Sí, y los llevamos en segundo. sí. Y cuando ya es eso, pues volvemos al ciclo de primero. Vale. Este año volvemos a primero otra vez, y además también somos los únicos que damos las 7 asignaturas de primero de Ajá, bachillerato, ¿no? ajá, ajá. Porque eso te lo pide el alumnado. Es decir, no me haga que vaya a Valverde a dar tal asignatura, ¿no? Porque me va Vale, a venir mal o no puedo o lo que sea. sí. Si me facilitan la vida y aquí entre los tres profesores podéis darnos toda la asignatura, pues eso es una ventaja con la que cuentan, ¿no? ¿Cómo se mide el éxito de esta modalidad educativa? ¿Qué resultados obtenéis? Por ejemplo, en todo lo que me estás comentando de secundaria, de bachillerato, de inglés, ¿hay alguna forma de medir el éxito de esta educación? Aquí en nuestra localidad, ¿cómo va? Pues depende de lo que tú quieras evaluar. Por ejemplo, en secundaria, ¿hay personas que finalmente terminan con su título de secundaria? ¿Hay personas que finalmente terminan con su título de bachiller? Todo el que llega al 30 de junio en clase saca el título. Sí, 100%. En secundaria, 100%. De toda la vida. Aquí no hay ningún alumno de secundaria que haya terminado el curso que no haya sacado el título. Te puede quedar a lo mejor un ámbito. Porque hay tres ámbitos: social, comunicación y científico tecnológico. Por cualquier circunstancia puede abandonar y llevar el segundo trimestre hasta el segundo trimestre, o al año siguiente lo termina, ¿no? Pero normalmente quien lleva el curso hasta el final, secundario, lo saca siempre. Y bachillerato, los resultados son peores. Sí. No Cuesta más sé. trabajo, ¿no? Que la persona tenga Son constancia, siete me asignaturas el imagino. primero, 8 asignaturas el segundo, en una clientela o en un perfil de alumnado que no está acostumbrado al esfuerzo constante del estudio, y cuesta trabajo, cuesta trabajo. Y por eso son los grupos que menos alumnos tienen. Sin embargo, ha habido alumnos que han salido garante y que se han llevado su título de bachiller. No solamente se han llevado el título de bachiller, sino que se han llevado el Exacto, premio de mejor expediente sí. en Valverde, de los Sí, 13 pueblos sí. que formamos el centro Qué de ciudad. satisfacción más grande tiene que ser eso, ya no solamente para el estudiante, sino para vosotros, ¿no? Hombre, para nosotros es una alegría. No, no debemos contemplarlo como que es fruto de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos el trabajo siempre igual. Y unas veces los alumnos sacan un 5, otras veces sacan un 10. Eso en gran parte es Se de debe ellos. a él, está Es de claro. ellos. De su constancia, de su nivel, que ya llegan aquí algunos con cierta preparación, y bueno, en gran parte de ellos aquí estamos nosotros para ayudarles. Bueno, hemos comentado al inicio de la entrevista que Juan Carlos prácticamente toda su carrera profesional la ha pasado aquí, en la SEPER, pero no se inició aquí. Tu inicio no fue aquí. ¿Tú recuerdas tu primer curso en la educación para personas adultos? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Yo empecé a trabajar en educación de adultos en la Fundación Río Tinto, en la escuela En una taller. escuela taller. En una escuela taller. Yo me acuerdo que aquel verano estaba yo en Canal Sur, en Sevilla, haciendo, en fin, mis pinitos por allí, porque me había llamado María José López Morón y ha echado una mano en la productora en la que ya estaba, yo no tenía trabajo. Y una de las maestras que estaba en la escuela taller había aprobado las oposiciones. Entonces se iba y le quedaba a su contrato un curso por terminar. Y salió esa plaza. Y me examiné junto con 20 o 30 maestros ahí. Y lo conseguí yo. Y ese curso 90-91 di clases de graduado escolar dependiendo del centro de adultos de Río Tinto, porque los alumnos de la escuela de taller se matriculaban oficialmente en la delegación de Huelva como alumno del centro adulto de Retento. Y ese curso, donde está el museo hoy en Sí, día, sí, el sí. Museo Minero, allí hay un rinconcito donde yo di mi primera clase. Ese curso me sirvió a mí para poder echar los papeles en la delegación de educación y En la bolsa. salir una bolsa de eso y ya está. Pues el 26 de septiembre del 91 pude levantarme en la delegación de educación y decir, ¡viva Nerva! Pero cuando llegó a mí estaban las dos plazas de Nerva,
libre, porque los dos maestros, Carmelo y Pepe, que habían empezado aquí Sí. en el invierno del 88, se habían ido a pueblos más cercanos a su localidad y quedaron las dos plazas libres y aquí empezamos, luego saltamos para otro sitio. Sí, porque en Rosal de la Frontera llegaba hasta Sí, también, a los ¿no? 3 años pues hubo una reestructuración de plantilla en la delegación de educación, quitaron algunas plazas y tal, que me fui. Hubo otros compañeros que eligieron Nerva antes que me tocara a mí. Y a mí me quedó la posibilidad de Rosal de la Frontera. Y allí estuvimos un año bastante curioso también. Y muy buenos recuerdos. De ahí a Higuera, Higuera Azufre, compartiendo varios años y finalmente en Zalamea, antes de saltar ya a Nerva al Colegio del Pilar. Eso es porque habéis tenido distintas sedes, ¿no? Sí, aquí el Centro Adulto de Nerva ha tenido diferentes sedes, empezó en esta etapa, porque históricamente ha habido educación de adultos en Nerva, antes de esta etapa contemporánea. Pero de esta última época se empezó en la Escuela de la Compañía, de allí se pasó al Patio de los Maestros, donde ensaya la banda de música, Sí. que ahí fue donde yo empecé. Del Patio de los Maestros pasamos al lado del Pabellón Polideportivo. Del Pabellón Polideportivo se pasó a donde hoy está el conservatorio. Habéis recorrido Allí no toda estuve Nerva. yo, esos fueron mis años del exilio. Ahí no llegué yo a dar clases. Del conservatorio se pasó al Colegio del Pilar. Ahí volví yo en el 99. Y del Colegio del Pilar, pues recuerdo que esto era una guardería. Y un día hablando con Pepe Villarba, que era el alcalde, le dije que había escuchado rumores de que esto se iba a ir al colegio Maestro Rojas, que si se iba a quedar el edificio vacío, que tenía novias importantes, a nosotros nos vendía muy bien. Y él me prometió que si esto se quedaba libre, sería para el centro adulto y cumplió la promesa, dejando a la Guardia Civil. Iba a ser el Que cuartel. quería esto por encima de todo. Esto era un edificio Claro. muy bueno para la Guardia Sí, Civil, sí, ¿eh? sí, sí. Bueno, pues no lo llevamos nosotros. Oye, Juan Carlos, y ese primer contacto que tú tienes con la educación de adulto, imagino que, bueno, tiene que ser un shock para un maestro, ¿no? Porque a vosotros os forman en magisterio para impartir clases a críos. Estáis impartiendo clases a críos y de repente cambia el formato y tienes que impartir clases a personas mayores que tú, ¿no? Eso, ¿cómo se asimila eso? Pues con mucho nerviosismo, porque además era en mi pueblo y no tenía ni idea. Bueno, Además, con gente que conocías, que te conocían a ti. Que... yo había presentado antes un proyecto con un compañero, con Francisco Fidalgo, en el verano del 88, cuando empezó aquí esto, y ganamos. Proyecto para dos maestros, lo presentamos conjuntamente los dos. Me acuerdo que se hizo aquí, se presentaron los proyectos y ganamos él y yo, pero el proceso de selección no fue correcto. Ajá. El ayuntamiento se equivocó y las cosas no se hacían así. Había que presentar, había que hacer las cosas de otra manera. No lo pongo en pie ahora. El caso es que llegamos un día a Huelva con el concejal de turno a presentar el proyecto, a presentar, y lo encontramos con que había en el talón de anuncio un listado de profesores que empezarían el curso en los di diferentes pueblos, y vimos que ahí había dos personas Que no iría vosotros. no, y yo, ¿esto qué? No, 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 me acuerdo que el concejal era un tal Luis Torre que vino aquí de fuera, y no, no, esto está todo hablado. Le damos una carta al delegado que no estaba en su mesa y ya. A los pocos días pues, me llamaron para decirme, mira, lo sentimos, nos hemos equivocado, estos son los maestros que vienen aquí a trabajar. Esa fue la segunda vez que yo pude aterrizar en adulto de Nerva, porque la primera, estando yo en Valencia, que me fui una temporada en Valencia a ver si me buscaba la vida por allí con mis primos que estaban en Valencia, también salió a oferta unas plazas de educación de adultos en Nerva por el ayuntamiento, pero en aquel momento se hizo por sorteo. Ahí Se va. convocaron a todos los maestros de Nerva que estuvieran en paro y en Por el sorteo. centro, en el salón de actos del Ayuntamiento de Nerva. Me acuerdo que fue mi padre, en paz descanse, porque yo no estaba, pidió permiso, bueno, puedo venir
en representación de mi hijo a sacar la bola de... Y fui uno de los tres que No me salió digas, sí. elegido. Pero tampoco se hizo el procedimiento Bueno. adecuado. Esa fue la primera vez. No se echaron los papeles en condiciones, no se hizo la cosa bien. Nerva se quedó sin centro adulto, yo me quedé sin trabajo. La segunda fue la que presentamos el proyecto Fidalgo y yo, que ganamos, tampoco hubo sed. Y a Total, la tercera la tercera, vencida, fue vamos. la vencida. Y al inicio de tu pregunta, que no sabía cómo. ¿Cómo enfocar esto? Aunque había redactado proyectos y me había tenido que informar con compañeros que ya estaban trabajando en esta modalidad y sabía más o menos por dónde iban los tiros, yo no me había enfrentado en realidad a unas clases. Y me acuerdo que mi primer día ahí con las clases llenas de gente. Mira, yo tengo que ser sincero, no tengo ni idea de lo que vamos a hacer aquí. Me han dicho que vamos a hacer un curso de formación inicial los próximos días, mientras tanto, pues. Vamos a hablar nosotros un poco. Yo sabía que había que hablar mucho con la gente, que los temas que se abrían serían en líneas generales los que más interés tuvieran para ellos. Y siempre recuerdo la anécdota de mi maestra, como yo la damos cariñosamente, una de mis primeras alumnas, Adelaida Urbano. Sí. Ella estaba en el otro grupo de otras personas mayores por la tarde y me dijo: Mira, tú no te preocupes. Nosotros hemos tenido un maestro estupendo, que es Carmelo, que ya falleció el año pasado. Fue compañero mío de estudio, muy buen compañero, excelente maestro. Y Carmelo nos ha enseñado a nosotros y sabemos y estamos muy a gusto en hacer las cosas como las hacíamos con él. Aquí tienes mi carpeta, toda llena de ¿Qué fichas y de dice? cuadernos, Sí. te las llevas a tu casa. Qué bueno. Tú aprovechas de ahí lo que quieras. Qué Entonces yo bueno. me acuerdo, esos. En aquella época lo de hacer fotocopias y demás era bastante complicado, pero bueno, todas las fichas de Adela ya hechas por ella, Qué bueno. yo las hice en limpio, a mano, con los rotuladores, con el fueso por las noches en mi casa, y me hice mis carpetas de fichas en blanco. Y esa es la que después iba al ayuntamiento a hacer la fotocopia y las pasaba a la gente. Y los cuadernos y tal, no había grandes recursos, ¿eh? La gente salía a la pizarra, se escribía en la pizarra, se leía en la pizarra y así se fue empezando. Juan Carlos, y la evolución que ha experimentado esta modalidad educativa en los últimos 30 años, ¿ha ido en consonancia con el cambio de perfil del alumnado o es prácticamente el mismo? El alumnado motor del centro adulto, de los centros adultos, sigue teniendo el mismo perfil. Es decir, mujer, Son mujeres mayor. entre los 40 y tantos hasta los 70 y poco, por ahí, cada vez un poquito más mayor. En aquellos primeros años había bastante juventud, que no tenía graduado escolar, ¿eh? Ya ese perfil se fue superando. Pero el motor, los que hacen las actividades culturales, los que van a las excursiones, los que vienen a clase todos los días, los que arropan a los maestros, sugieren, ayuda y tal, es Que ese. por cierto, qué batalla más bien ganada a lo que se tuvieron que enfrentar estas personas al inicio de la educación de adultos en su propio pueblo, en su propia familia, con sus propias amistades, Hombre. que tuvo que ser, es que ha pasado mucho tiempo, han pasado 35 años, pero echando una vista atrás, tuvo que ser también, había que tener valor, vamos, para abrir la puerta esta y entrar, ¿sabes? Mira, tengo una revista ahí arriba en el maletín. Durante unos años usé un maletín para llevar los cuadernos y las cosas. Y en el año 94, cuando yo salté de aquí a Rosal, había muchos rumores de cambios importantes, recortes y tal. Eso ha existido siempre para la educación de adultos. De eso hablaremos también un poco si se puede. Hicimos una revista, hicimos un encuentro de adultos, de centro adultos en Nerva. Se había hecho el año anterior en Campillo y lo hicimos en Nerva en el Parque Sor Modesta. Y entre todos los centros elaboramos una revista, que yo tengo un número ahí guardado todavía. Y yo escribí un artículo y empezaba así como Negros Nubarrones empiezan o son las 3:30 de la tarde y un grupo de mujeres con una carpeta azul cruza el paseo ante la mirada de los hombres que recién acaban de terminar de tomar café en el centro y están en la puerta del puesto del cojo. Así. Esas miradas, esos comentarios, ¿y para qué vas? ¿Y tú qué vas a aprender ya? Y tú no sabes leer ni escribir. Los que no se debían a venir, las familias, muchos maridos, eran reticentes a que las mujeres vinieran
al centro adulto, pero se fue superando, sí, le echaron sí, mucho coraje. Sí, sí, Los centros de adultos fueron el inicio de las asociaciones de mujeres, sí, sí, sí. En muchos sitios de las asociaciones de vecinos. Vencieron todos esos comentarios. Sí. Había alumnas, cuando empezamos las clases, se fumaba en clase, igual que se fumaba en el médico, se sí, fumaba sí, en clase también. sí, sí. Y yo recuerdo que había una, mi clase primera era una humareda impresionante, porque había algunas de estas alumnas no fumaban en casa. En casa no fumaban, pero en la escuela era Sí, un cigarro tras de sí, otro. sí, sí. Eso era una de las cosas que tenían que superar también. Sí, ¿Eh? sí, sí, No sí. fumaban con los maridos, o no lo veían bien, el qué dirán. Y es verdad, fue una dificultad y se hablaba, se hacían comentarios tontos, que no había que echarle mucha cuenta, había que echarle coraje y superarlo. Y para adelante, ya está. Bueno, es un alumnado diferente al de hoy. ¿Tú cómo lo ves? ¿Ha cambiado mucho la cosa o prácticamente...? Los que llevan en el centro, más o menos, se mueven de la misma manera. Con inquietudes, están apuntadas en asociaciones, en las de los barrios, en el Centro de Participación Activa de los Hogares Pensionistas, que ahora, afortunadamente, desde hace unos cuantos de años, pues tiene una actividad bastante buena, pero que durante mucho tiempo pues ha estado limitándose simplemente a que la gente fuera a tomar café y a jugar la partida dominó los hombres. Las mujeres se fueron incorporando, hoy en día ya, bueno, compartimos público y yo me alegro muchísimo de que hagan tantísimas actividades. Muy bien, muy bien. Juan Carlos, antes de hablar del futuro, las futuras necesidades o a qué se enfrenta la educación de adultos en los próximos años, ¿tú qué recuerdas con más intensidad de esta etapa profesional que ya vas a cerrar? ¿Algo que te llenó, te enriqueció, captaste desde el principio y has dicho, esto me lo he hecho en la mochila y me lo llevo cuando salga por esa puerta? Hombre, yo siempre he dicho a mis personas más cercanas que, y no quiero entrar en el terreno de las emociones porque he conseguido hasta ahora y espero hasta la semana que viene estar a la altura de las circunstancias para no ponerme como no me gusta, que esto para mí ha sido una gran fortuna. Pero yo soy una persona muy agradecido a la vida por mi trabajo, por mi trabajo. Yo he sido un maestro ciertamente peculiar. Le he dado mayor importancia a unas cosas. Yo creo que mi alumnado me lo ha agradecido. Había que hacer las cosas de una manera según mi criterio y así las hice. Y sobre todo me llevo el cariño, la comprensión, la compañía, la complicidad y el aprendizaje que he tenido gracias a tantísimas alumnas y alumnos que he tenido durante todos estos años, sí, que a mí me han servido para mi vida. Para mi vida y a todos mis compañeros y compañeras, que también he sido muy afortunado, porque a excepción de uno hace unos cuantos años que no merecía la pena, pero tantos compañeros y tantas compañeras con muy buenas experiencias. Y este sitio donde estamos haciendo esto lo voy a echar de menos ya el resto de mi vida, porque este durante mucho tiempo lo he considerado y lo considero mi sitio en el mundo. Aquí he venido yo casi todos los días del año. Yo vengo a mi trabajo, pero luego los fines de semana, pues vengo aquí, mira, puedes mirar ahí atrás, hay por lo menos 50 libros míos que me tengo que llevar. Aquí me he relajado, leía, escribía, escuchaba música, en vacaciones, los fines de semana, y entonces, esto cuando pase por la puerta va a ser difícil de no entrar. Claro. No quiero apuntarme a clases ninguna en este primer curso porque me va a parecer demasiado invasivo el hecho de venir aquí a clases desde el primer día y quizá seguramente lo deje pasar, pero como una de mis asignaturas pendientes, el inglés. No me digas, sí. Yo todavía no sé si on he encendido o apagado. Pues algún día me apuntaré al inglés seguramente. Qué bien, qué bien. Seguramente, sí, y ya está, pues eso. Y quedan muchas cosas por arreglar en la educación de adultos. Hemos sido, somos y seguiremos siendo, tristemente, la cenicienta sí, de la educación. Sí. Estas mesas que vosotros veis,
pues son las que sobran en los demás colegios. Y como eso todo, gracias a la colaboración del ayuntamiento, que también lo tengo que decir, ¿eh? El ayuntamiento de Nerva, de esto, todos estos años, que son muchos, no sé si son 25, 26 o 27 cursos, el 98% de los cursos, por no decir 100, porque no se puede decir 100, porque los dos últimos años han sido bastante negativos en ese aspecto, yo comprendo que la situación no es la deseable, ha tenido toda la vida de Dios una implicación, un compromiso y con el centro de adultos impresionante y de agradecer infinitamente. Hemos sido la envidia de todos los centros de adultos. Yo cuando hacíamos los presupuestos y los remanentes, las cantidades que manejaba Nerva eran superiores a los demás, ¿no? Hay centros de adultos, date cuenta que aquí hay un convenio en el que los ayuntamientos de cada pueblo se limitan a dar lo que buenamente quieren. Sí, que no están obligados. No están obligados nada más que a tener un edificio y punto. Y su mantenimiento. Y puedes tener un edificio en el que venga la limpiadora todos los días, como hemos tenido toda la vida de Dios hasta hace poco, y un presupuesto de 3.000 euros o 4.000 euros al año, pues para costear actividades culturales, excursiones, poder pagar el autocar y que el material no le cueste nada al alumnado y que todo sea de primera categoría, a centros de adultos en el que el ayuntamiento no te da nada, que tú para un paquete de folio tienes que ir a la secretaría del ayuntamiento y que te dé un paquete de folio y una caja de bolígrafo o de lápices, y año tras año, ¿eh? Entonces, esto yo quiero resaltar el grado de compromiso y la colaboración que ha tenido el ayuntamiento de Nerva siempre, y deseo que se recuperen esas buenas costumbres, que haya recursos económicos en el pueblo de Nerva, en el ayuntamiento de Nerva, y los pocos que haya, se destine una parte al centro de adultos de Nerva. Porque, entre otras cosas, la gran mayoría del alumnado del centro de adultos de Nerva siguen siendo personas que en su infancia no tuvieron la posibilidad de acceder a los bienes de la cultura. Y España entera le debe a esa generación esto que se le da en los centros de adultos. Sí. Que puedan hacer una excursión y conocer un pueblo, visitar un monumento, una iglesia, un museo o un entorno natural, eso ya lo han pagado en su vida anterior, sí, cuando han tenido que dedicarse a trabajar, cuando deberían de haber estado en los colegios. Exacto. Y las generaciones que ahora tenemos las responsabilidades educativas y políticas, tenemos que hacer frente a esa deuda que tenemos con estas generaciones. Por eso deseo y pido que el Ayuntamiento de Nerva siga haciendo frente a esa colaboración que históricamente se ha hecho con nuestro centro. Muy bien, pues vamos ahí casi terminando, Juan Carlos. Cuando queráis. El futuro. ¿Tú cómo ves el futuro de esta modalidad educativa? ¿Por dónde pasa? Porque pues, siempre habéis ido casi al arrastre de necesidades que iban surgiendo, ¿no? Siempre se tiene la espada de Damocles encima de que van a recortar, que van a quitar maestros, van a quitar unidades y tal. Lo he conocido desde el primer día que llegué y me voy dentro de unos cuantos días. Y así va a seguir siendo. Así va a seguir siendo porque hay gente miserable y mediocre que considera que aquí se viene nada más que para perder el tiempo. Y entre ellos, no solamente el tonto que pueda pasar por ahí enfrente, sino los políticos. Claro, que ahí es donde verdaderamente está el problema. Los que manejan los dineros, los que asignan en los presupuestos las cantidades necesarias en la Junta de Andalucía, que es de quien dependemos nosotros, ¿eh? Nosotros somos un centro educativo que depende de la Junta de Andalucía, igual que el Conservatorio, igual que el Colegio Maestro Rojas, igual que el Instituto Vázquez Díaz. Los profesores somos profesores de la Junta de Andalucía, en algunos casos, como yo, funcionarios de carrera del Reino de España. Es decir, que aquí no lo nombra el concejal de turno, sí. Ni las partidas económicas se designan arbitrariamente. La ayuda del Ayuntamiento de Nerva sí, pero la Junta de Andalucía es la que tiene que apostar por incremento de plantilla, por dotación de ordenadores, dotación de materiales. Aquí no manda un libro a la Junta de Andalucía desde hace 15 años.
Entonces, pues contando que partimos de esa base, que siempre hemos sido el vagón de cola, a la hora de trabajar, pues hay que estar cerca de la gente y hay que atender las necesidades de la sociedad en esos momentos. Esa formación, que en un momento dado fue el alfabetismo, otra vez, en otra ocasión, durante unos años, fue la educación vial, la secundaria, los ordenadores, por donde vaya la sociedad, por donde vaya la sociedad, el maestro o la maestra de educación permanente debe de reciclarse constantemente para poder atender esa necesidad. Hay inmigrantes. No puede decir, no sé, no sé, no, te tiene que preparar, papi. Claro, claro. Es así. Claro, claro. Si aquí viene ahora un montón de personas de Marruecos, de Senegal, de donde sea, y que necesitan aprender español, claro, pues tú tendrás que formarte para poderle enseñar a leer y escribir en español a esas personas, que además tienen que pasar unas pruebas para poder, en extranjería, para poder obtener una documentación, los papeles, que es lo que más falta le hacen, para poder trabajar, para poder empezar una nueva vida aquí. Aquí se da poco, pero se da el tema del inmigrante. Pero hay zonas de la provincia de Huelva donde ahí los maestros están muy especializados en tratar a estas personas. Por ahí por donde van los tiros. Siempre es lo que la gente necesita. Muy bien. Oye, ¿esto se queda en buenas manos o qué? ¿El relevo está a la altura? Sí. Se queda, hombre, espero que por mucho tiempo, por lo menos unos cuantos años. Aquí hace falta alguien que sea de Nerva o del entorno y que se quede unos buenos pocos años. Claro. Tenemos la suerte de que Sara Arias, que ya estuvo de compañera el año pasado, pues ya ella este año ya va a ser la jefa de estudio, y ella ya tiene la experiencia del curso pasado. Yo estoy aquí para lo que ella me pida, no para lo que yo quiera decirle, para lo que ella me pida y necesite. No quiero molestar, pero sabe que cuenta conmigo para cualquier tema de papeleo y eso. Y ella sabe que aquí el Centro de Adultos de Nerva, su seña de identidad son las actividades culturales. Ahí hay que seguir. Y hay que tener imaginación y hay que sacarla adelante, aunque el ayuntamiento no tenga para darte o no considere oportuno darte nada. Tú tienes que tener la capacidad de sacarlo de debajo de las piedras, como hicimos el año pasado. Y espero que eso se solucione, que haya alguna parte de colaboración. Ella lo va a hacer estupendamente, es una persona muy agradable, es una maestrita, como os digo, las maestritas de ahora vienen muy bien preparadas, y llevará el centro estupendamente. No sabemos quién me va a sustituir a mí, la semana que viene empezará el proceso, y a quien sea, desde luego le deseo lo mejor. Estoy seguro, ya le aseguro, que va a venir a un sitio que va a estar mejor que en brazos. Le he pedido y le pido hoy públicamente a mis alumnas y mis alumnos que le den una oportunidad a la persona nueva que viene, que no se vayan a quedar en casa, que no vayan a buscar otra actividad. Ellas se sienten, gran parte del alumnado, muy a gusto aquí, que sigan viniendo, que yo empecé un día y necesitaba alumnos, y ahora empezarán otras personas, que seguramente quien venga pues estará empezando. Bueno, viene de otro sitio, seguro, de más lejos, de más cerca, y yo les pido que vengan, que lo conozcan, que le ayuden, y que seguramente ellas conducirán la clase por donde más les atraiga, y ya está. Estupendo. Bueno, Juan Carlos, pues antes de cruzar esa puerta por última vez, ahí tienes la cámara por si quieres dirigirte, no sé, a compañeros, alumnos, al pueblo. Bueno, han sido muchísimos años aquí. Ya lo he dicho antes, durante la entrevista, agradecer a todos mis alumnos y alumnas durante tantos años haber compartido conmigo esta experiencia educativa, a los ayuntamientos, en especial a de Nerva, por su estrechísima e importante colaboración durante tantos años, a mis compañeros y compañeras por llevarnos también y sacar este centro que ha sido referencia y lo sigue siendo en la provincia de Huelva, en el centro del Pilar de Valverde y en nuestra cuenca minera, y que les vaya muy bien a nuestro centro, a los maestros, a los alumnos, que siga viniendo la gente, y que el Centro de Adultos de Nerva, Sepe Adela Frigolé, que es nombre de una querida alumna de nuestro centro, se siga paseando en positivo por todos los rincones de la provincia de Huelva,
para Orgullo de Nerva. Muchas gracias a todos. Juan Carlos, muchas gracias por habernos atendido siempre como lo habéis hecho. Y te deseo lo mejor. Igualmente.